Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ultra y esto es Transport Fever 2. Y nada, vamos a continuar donde lo dejamos el último día. El último día tuvimos como un problemilla que de repente se nos rompió una línea. Y ahora os voy a explicar por qué. Pensaba que era un bug o era algo raro, pero no. Fue, como siempre suele ser, culpa mía. También muchas horas ya al final la cabeza se te queda loca, pero nada, era una tontería, algo muy sencillito, que simplemente se había roto una carretera, había modificado unas carreteras y entonces había quedado desconectada la fábrica de la estación. Y entonces cuando se rompe la conexión, pues evidentemente se rompe la ruta de trabajo, está claro. Entonces nada, pues era simplemente esa tontería. Ahora os lo enseño, a ver, en cuanto cargue. Os enseño dónde está el fallo. Y entonces, al romperse esa cadena, se rompía varias cadenas, ¿no? Al romperse la fábrica, se rompía tanto la de suministro como la de entrega de producto. Y dejaba de fabricar también la fábrica. Entonces era un poco. Lo que pasa es que el juego no te avisa. O sea, no te avisa de por qué es el error. Te podía decir, la fábrica no está conectada o algún tipo de. Algún tipo de información que te avise, ¿no? De por qué. Pero bueno. Son detallitos que una vez que lo sabes, pues bueno, esperemos que no lo vuelva a pasar. Que creo que hace poco nos pasó algo parecido. Vale, pues aquí estaría. Vamos a ver. El error estaba aquí. Que modificamos estas carreteras y quité esta carretera. Entonces, al quitar esta carretera, por alguna razón quedaba como desconectada de la estación. Y eso que estaba conectada por aquí, pero no sé por qué. Claro, lo que pasa es que esta carretera creo que no estaba conectada. Entonces era como si estuviera solo conectada a través de aquí. Y entonces esto no hace conexión. Esta carretera debería estar más cerca para que haga conexión. Si esto hubiera estado más cerca, no hubiera pasado. Pero al estar separada, prácticamente es como que no cuenta. Entonces, es como que la mercancía tenía que venir desde aquí, que es mucho más lejos. Entonces, ya no cuenta como que la mercancía la entregan directamente a la estación. Si está cerca, es como que la mercancía la entregan directamente. Entonces, habría que haber puesto una línea de camiones, lo cual no tiene mucho sentido. Y eso es un poquito el tema. Aquí. Bueno, ya veis, el último día hicimos un recorrido para que no hubiera atascos, para que los trenes no tengan que venir y volver a irse por la misma vía, lo cual genera atascos. Entonces hicimos un canal de entrada y otro de salida, para que vaya todo más fluidito. Entonces en esta. Vamos a revisar que funcione todo bien. Turutu. Vale. O lo mejor posible. Y quizás seguiremos avanzando en creando rutas, ¿no? Igual rutas de pasajeros posiblemente. Aquí esto está bastante bien. 60-50. No llega al 100%, pero poco a poco. Sin problemas. Vale. Aquí esta fábrica está en tier 2 ya. Con lo cual irá subiendo poco a poco, pero. Y esto para subir el tier 3 necesitaría más producción y más. Mercancías, veo que hay. Con lo cual necesitaríamos mejorar la demanda, quizás. Pero realmente, a ver, aquí se. A ver si hay algún cuello de botella. Sí, aquí Lexington es donde estaría el cuello de botella. Y en Lexington tendríamos que poner otra línea. A ver. Lexington. Herramienta. Esta es. Vale. Tiene 10. Lo podemos hacer de más, lo que no sé. Aquí. Ah, vale. Aquí hemos hecho también lo de entrada-salida, porque si no, los trenes largos se atascan también. Aparte de. Al final, las buenas locuras que hay que hacer, ¿eh? Para que todo funcione. Cómo tiene que funcionar, para que funcione fluidito, fluidito. Que igual es
Igual es mejor hacer una estación terminus, ¿eh? Ya os lo digo, porque viéndolo visto, mejor hacer una estación terminus y así menos atascos. Pero también, claro, al final tiene que entrar y salir los trenes por algún sitio. Entonces, es el tema. Lo que pasa es que la estación terminus va a tener el mismo problema. O sea, una estación terminus, pero que no sea terminus realmente, sino que sea entrada-salida. Entren por aquí los trenes, pum, y salgan por aquí. Bueno, en realidad sería lo mismo, pero con otro diseño. Vale, vamos a hacer otro tren. Este tren lo vamos a modificar. Vamos a poner más vagones. Y vamos a poner otro. Otro tren para Lexington. A bajar un poco la música. Está como muy, a veces se viene muy arriba, ¿no? Tenemos tren. Vale. Igual esto es exagerado, ¿no? Vamos a ponerlo así de 12. Exenta herramienta. Vale. Bueno, igual. Nada, vamos a ponerlo 14 directamente y ya está. Venga. Esperemos que nos atasque, porque es lo que suele pasar a veces, que se nos empiezan a atascar los trenes. De hecho, aquí hay uno. Ah, vale, este está esperando, vale, pues, a que saliera el otro. Bueno, por lo menos estaba esperando en el sitio correcto. Aunque yo creo que, claro, todo esto tendría que tener para que no haya atascos. Bueno, esperemos que no haya atascos y no haya modificáramos los semáforos. Bueno, en principio, con esto tendría que mejorar el envío. Transporte, no, el transporte, el envío es la demanda. Pero demanda no hay más. Y en principio no va a haber más a no ser que crezca la ciudad. En lo cual tampoco quiero que crezca demasiado. Porque si no puede ser una locura. Vale, esto está bien. Allentown. A Allentown llegan bien las herramientas, o por lo menos o no hay demanda, o no hay tanta demanda. Aquí hay una demanda de 56 y llega al 90%. Aquí hay una demanda de 93, o sea, la demanda, no, perdón, de 105 herramienta y llega al 40. Bueno, ahora con los trenes que hemos puesto yo creo que llegará más. También hay más demanda, ¿eh? Lo curioso, para ser un pueblo más pequeño pide más herramienta, ¿eh? Y ese tipo de cosas son curiosas. Vale. En Búfalo. Ah, en Búfalo. Por cierto, claro, también necesitaríamos herramienta en Búfalo. Lo cual. No sé si. A ver, aquí. No sé si nos renta hacer una autopista aquí. Y poner otro tren aquí. Porque eso haría. Claro, aquí tendríamos que poner otro andén. Otro andén. Que bueno, no estaría mal. Vale, vamos a hacer eso y así dejamos ya todas las tres ciudades de esta zona. Las dejamos más o menos cubiertas de demanda.
Y esto va a reclamar mucho más materia prima, claro. Eso también. Entonces, el tema va a ser poner una estación aquí. Si ponemos una estación aquí. Claro, el tema. Claro, aquí es. Mira, esto va de vuelta. No sé si llevarlos hasta ahí los trenes o sacar. O sea, si los saco por aquí, el problema va a ser que van a cortar la vía. A no ser que hagamos un puentecito o un invento. Si los llevo hasta aquí, tienen que ir muy lejos. Aunque sería una solución porque así no obstaculizan ninguna carretera. Y también podríamos aprovechar esto, pero claro, esto ya está funcionando. Yo quiero tampoco complicarme demasiado la vida. Esto encima llega al 100%. Esto está funcionando genial. Entonces, es un tema. También podríamos unirlo a la línea de pasajeros. Aunque no sé si es buena idea. Tendríamos que unir este carril con este y luego el de vuelta. No sé si me gusta esa solución, ¿eh? No lo sé. Y aparte, acá, aparte de la línea de, es que la línea de caminos realmente distribuye desde aquí. No sé si, claro, podríamos hacer una. No sé si yo puedo descargar aquí, en esta terminal. Y hacer otra línea que me lo entregue de camiones. Sería una solución. Sería una solución. Bueno, vamos a intentar esa solución. Y así combinamos tren con transporte terrestre. Aunque todo esto estará contaminando, me imagino. Sí, es lo que tiene. Pero bueno, es inevitable también por otra de otra forma porque. Porque si no, no pueden entrar. Bueno, di que entregan por aquí. O sea que en realidad tampoco deberían contaminar demasiado. A ver. ¡Ey! Lo que pasa es que lo que no entiendo es. Ah, claro, es que les he puesto este. Pero en realidad no necesito que vengan por aquí, ¿no? Por lo menos los camiones, ¿no? Porque toda la industria está ahí. Entonces con esta ruta. Con esta ruta y esta otra ruta está todo cubierto. Vale, pues vamos a quitar una parada de Búfalo. Búfalo Merca. Esto no va a ser necesario. Y así mejoramos la eficiencia. Esto ya llega a todo eso. Esto llega aquí. Ahora que pone una parada más adelante por aquí. Y sigue creciendo. Vale. Llaves inglesas. El tema de llaves inglesas. Lo que pasa es que esto no lo puedo. Aquí tengo, no puedo mandar esto que vaya por la otra dársena, ¿no? Por la otra terminal. Parece ser que no. Ya está guapo, ¿eh? Esto es piezas de herramientas. Está guapo como se van. Cuando es muy grande, lo hacen así como una. Lo cubren todo con un plástico y tal, para protegerlo. Vale. Tengo que hacer dos rutas. Una de tren y otra de. Lo que pasa es que la de tren. Vamos a tener que modificar esta estación para que no haya atascos. Vale. En cuanto se piren los trenes, hacemos el tema.
Esto, paramos. Demolición. Esto no. Y ahora aquí configuramos. Me cargo esto. Anda, esto va. Va en módulos. Esperemos que no se líe demasiado. Que siempre rompemos algo. Sería pardo. A ver, ahí. Ahí y ahí. Vale, de momento yo creo que con esto es suficiente. Creo. Yo creo que sí. Vale. De aquí van hacia allí. Uf, lo que pasa es que... está todo roto ahora mismo. Menos mal que está en pausa. Sitios de mercancías. Vamos a poner uno... tochito de... ¡Eh! ¿No me deja ponerlo? ¿En serio? ¿Por qué no? Ah, porque no se puede poner al lado de la vía. Hay que poner un... Vale. Pues igual pongo... Hago una vía doble aquí. Aunque igual es un poco innecesaria, pero bueno. Ya puestos... Hacemos aquí vía doble. Hacemos plataforma de carga, por supuesto. Hasta aquí. Ahí ya no llega. A no ser, creo que no es necesario tampoco, porque en realidad, por muchas plataformas que pongas, no, no se llenan, entiendo. O por lo menos eso parece. Y esta estación. Aquí. A ver esto. Esto no está, no está unido, ¿no? Os pasa, tenemos el problema de la desunión con la carretera. Vale, entonces tendremos que hacer una carretera. Igual por aquí. A ver. Vale, con esto ya se une en un punto. Vamos a unirla en dos puntos. No, no me deja. Ahí está. Vale. Ahora sí, está unido con esto y con esto. Vale. A ver las rutas. Las rutas. Me faltan rutas. Ah, vale, vale. Era por esto. De todas maneras hubieran. Vale. Entonces. Aquí paran dos rutas, que entiendo que son. La que trae este material, la que trae este material. Vale. Que en realidad podemos poner alguna ruta por aquí también. Y así no se llegan ni a estorbar. Que de hecho, el tema es que... ¿Van y vuelven? ¿Por el mismo sitio? Sí. Ah, vale, vuelven, pero claro, aquí hice una tercera vía. Vale, vale. Y vuelven, vienen por aquí, pero vuelven por el otro lado. Lo cual se puede llegar a mejorar, yo creo, incluso. Porque, claro, vienen por la vía suya y estas la utilizan para volver. Pero ya, si diéramos una vuelta al ruedo, ya sería la crema. Sería la crema. Vale, y en realidad esto no hace falta que esté unido, porque es para volver. Vale. Vale, vamos a hacer las cosas bien. A ver, descargamos esto, que no hace falta para nada.
Aquí. A ver cómo lo hacemos. Claro, aquí hay que hacer todo el giro. Vale. De hecho, voy a sacar las vías. Uf, es que aquí hay mucha vía. Aquí hay mucha vía. Aquí va a haber que hacer un puente, pero bastante potente, porque si no, es ridículo. Ridiculísimo. Bueno, eso no sé si me lo cargaré. Creo que se va hacia adelante, ¿no? Sí. Esto también. No sé si me va a dar el sitio para hacerlo, pero esto sé que no lo puedo romper. No quiero romperlo, vamos. Vamos a tirar vía primero. Esta vía no se va a unir, sino que va a hacer un círculo. Pero de momento lo que tiene que hacer es tirar para adelante. La tiramos hasta aquí recto más o menos. Y aquí ya. En realidad no quiero que gire tanto. Vamos a dar un rodeo alrededor de ahí. A ver. Estaría bien que girase. Es que aquí con la carretera hace un extraño. Yo creo que ahí. A ver, esto. Aquí y esto ya. A ver. Esto que se una. Bueno, esto se podía haber unido ya. Vale, esto. Lo vamos a unir lo más pronto posible. Esta vía igual de momento no la utilizamos. O puede que sí, ¿eh? Puede que sí la utilicemos. Pero la voy a unir aquí. Aquí me vale. Y esta se tiene que unir con esta otra. Me deja 38, 40. Vamos a conseguir más velocidad. Ahí. Bueno. Me vale. Vamos a poner señales, por supuesto, también. Ahí. Ahí. Y ahí. Vale. Aquí. Aquí y aquí. Vale. Y ahora hay que hacer la de entrada. Vale, bueno, hay que terminar esta. Vamos a terminar esta primero. Bueno, hay que hacer muchas cosas. Vamos a hacer el puente, que estamos en ello también. Vale, puente. Maravilloso. Con carretera esta, ¿no? O sea, esta carretera. Que pasa es que el puente. Bueno, yo creo que se puede hacer luego la cuesta de abajo, se puede hacer ahí. Va. 1, 2, 3, 4. Vale, me sirve este puente. Demasiada pendiente. Ya me lo he supuesto yo, no sé por qué. A ver ahora. Ahora sí, ¿no? Hay que alargarlo. Joder, tengo que alargar un pelo. No mucho, ¿eh? Es una cosa como así. Lo recto, ¿eh? Esto requiere precisión de cirujano.
Es que también depende de la cámara, también. Depende mucho de la cámara. No quiero hacer esto. No quiero hacer montículo. Todavía. ¿Por qué? ¿Por qué me hacía...? Antes me hacía puente y ahora me hace montículo. Es el misterio. Vale, que esto está bajado. 2, 1, 2, 3, 4. Vale. Ahí, me sirve esa. Vale. Y de ahí. No se puede construir, ¿por qué? Construir. ¡Qué mamón! Vale. Este sí, ¿no? Claro, es que hay que ir poco a poco. Vamos poco a poco. Y sí, ¿no? Que un poco raro. Está bien que se pudieran convertir una vez construidos, pero... No vamos a pedirle demasiado a la herramienta de construcción, que es bastante normalita, ¿eh? Se podría haber hecho mejor, pero bueno, es la que hay. Hay que lidiar con eso. Vale. Ahí, aquí sí que voy a poner una rampita, de momento. Más adelante, si necesitamos más, ya haremos otra cosa. Aquí voy a poner otro puente. Se va exageradamente largo, no. No quiero tan largo. No. A ver. Pero por qué. 1, 2, 3, 4. Normalmente con 4 suele. Es que me parece exagerado. Voy a tirar la vía primero, porque si no me va a tocar un poco la moral. Voy a llevarla hasta aquí. Aquí. Aquí no voy a hacer puente ya, porque si no va a ser mucho puente. Pensaba que está mal unido, pero era la sombra. Simplemente. Vale. Cuatro. Vale. Montículo. Vale, ahí. Lo que pasa es que me ha quedado ahí una cosa muy rara, tío. Un medio puente que no... Aquí tengo el arbolico este. Dos, tres, cuatro. Vamos a traerlo hasta aquí. Ah, mira, un mini puente. Me puede valer. Así no, así son. Hacemos uno diferente. Vale, y aquí. Uf, esto va a ser un tema. Aquí voy a quitar carreteras. Que no me sirven para nada. Porque esta unión va a ser complicada. A ver. De hecho, vamos a quitar este tramo. No. Bueno, podemos... No hay problema. Menos mal, ¿eh? Porque siempre hay solución. Porque decía yo, uff, voy a tener que hacer.
Voy a tener que hacer virguerías aquí. Y aquí... Esto va a ser lo complicado. Ahí esto. Ahí. Vale, ya hacemos la vueltita. Vale. Vale, pues ya tenemos solucionado el tema, parte del tema. Vale, ahora vamos a unir esto. De hecho, a ver, esto también se puede unir antes. O sea, separar antes, perdón. Vamos a llevarla hasta demasiada cobertura. A 50 me parece bien. Ahí lo unimos. Y aquí hacemos otra unión. Y de aquí, espero que otra, sí, me deja, no, me deja, aquí no me deja, a ver, y de aquí podemos sacar, no, de aquí tiene que ser, demasiada curvatura, tío, en serio, Vale, pues vamos a hacer primero esta unión. Y ahora esto. Vale. Ahí lo tenemos. Vale, ahora hay que poner señales. Importante. Señales. Vale, esto es de este tramo. Que por cierto, en este tramo hay que poner señales también. Para que. Porque aquí van a ir muy lentos. Y se van a estorbar si no ponemos tramo. Va a hacer aquí unas colas impresionantes. Vale, aquí lo apuramos hasta ahí y aquí ponemos la salida, eso es, y aquí lo mismo, aquí sería ahí, aunque queda un poco raro porque queda demasiado encima de la otra vía, pero bueno, es una cosa gráfica del juego, pero realmente el tren no le pasa nada realmente. Vale, ah, bueno, lo pone, lo coloca más o menos. Bueno, lo coloca encima de la otra vía. Voy a decir más o menos bien, no. Lo coloca bastante regular, pero bueno. Vamos a ser tiquismiquis con eso. Vale, con esto va por aquí, viene por aquí. Realmente podríamos incluso poner otra ruta por esta vía. Y por aquí tendría que venir la ruta de herramienta. De hecho, esto podría venir. A ver qué traemos. Traemos. En realidad, la más prioritaria es esta, ¿no? Teóricamente. La que menos se interfiere. Y a ver, ¿cómo vamos? Esta. Vale, la que vamos a hacer es la de.
a 0. La vamos a poner por este, por otro, en otro terminal. La vamos a poner en el 2, por ejemplo. Vale, ahí. Y en el 3 vamos a poner la nueva ruta, que todavía no la he creado. Que sería herramienta búfalo. Nueva línea, color. Vamos a ponerle este. Que no sé si está ya lo tenemos ese color, porque sí lo tenemos. Lo que pasa es que esto pasa por otro. Vale, me sirve. No, lo que pasa es que no sé dónde estamos, que me lío aquí. Vale, este no, para aquí. Lo que pasa es que me gustaría ponerle otro color incluso, ¿eh? Moradito claro. Vale, esto sería búfalo herramienta. Hay que buscarlo. Búfalo herramienta, estaciones aquí, y aquí habría que poner más terminales también, ¿eh? Yo creo. Vamos a ver si funciona así, pero de hecho, es que, claro. Bueno. Igual no hay sitio en la terminal. Y esto tiene que ir hasta aquí. Vale, perfecto. Tenemos que asignar trenes. Este y de herramienta tiene que ser este, el cerro. Voy a poner uno de estos nada más. Y lo asignamos a búfalo de herramienta. Vale. Ahí tenemos parte del trabajo hecho. Aquí. De hecho, aquí, ¿qué pasa? Claro, me manda a la otra terminal. Claro, pero esta terminal no me interesa porque está en ese lado. Esto está mal planteado. Vale, aquí a ver que hacer reformas también. Vamos a hacer lo mismo de ampliación. Vale. Y edificios de mercancías. Ponemos el gordito. Y ahora tenemos que poner carretera. Unir esto. No, pero esta no. Vamos a poner esta. Me gusta más. Vale. Aquí a ver cómo hacemos el tema, porque aquí tenemos también el, esto entra por aquí.
Claro, puf, aquí tenemos lío, ¿eh? Aquí tenemos lío. Claro, porque hay rutas que van. O se cruzan aquí o se cruzan allí. Lo ideal sería que no se cruzaran en ningún punto. Lo ideal sería que esta fuera por aquí, no, o esta fuera por el exterior del todo. Y volviera. Claro, tiene que volver. Y volviera por aquí debajo. No sé. Pero para eso se tiene que ir este tren para allá. Vale, de momento. Vamos a dejar que pasen trenes. No quiero re reventar nada todavía. Vale, ahora. Entonces, lo ideal sería que esta ruta pasara por aquí. Vamos a unirlo. Primero unir antes de destruir. Vamos a quitar la señal. Si eso nos permite unirnos, sí, eso nos permite unirnos un poquito más para atrás, porque luego vamos a tener que hacer cosas. No, ya no es. Esto ya no se une más para atrás. ¿Quién es la? Vale. Y lo que pasa es que esto también. Uf. Bueno, claro, esto, claro. Vale. Esta no hace falta. Y podríamos poner una tercera vía aquí. Bueno, en realidad con dos me sirve. Vale, podemos poner esto aquí también. Vale. Lo que pasa es que sabía. Va a venir por aquí. Entonces tendría que ser esta. Bajar por aquí. Vale, sí. Pero no me deja demasiada curvatura, me dice. Ahí sí me deja, ¿no? Apurando al máximo. Esta la vamos a quitar en cuanto terminemos esto. Vale, aquí lo ideal sería traer la vía por aquí. Conflicto. No sé por qué no me deja hacer un subterráneo por aquí. No sé, pero no me deja. Vale. Pues nada, hay que romper. A ver.
Hay alguna vía que vaya. Va esta, pero esta la vamos a quitar. Vamos a ver. No da, no da, no da de sí. Tenemos un problemón gordo. Que hay mucho cruce aquí, mucho follón. Aquí tengo mucho follón. Toma, tócatelos. Ahora me dice que demasiada curvatura, tú. Pero si antes estaba construido esto. Estás contando. De la vida. Tres, cuatro. Vale, a ver. Tócate los webs. Tócate los webs. O sea, ahora vamos a tener un problema. Ahora vamos a tener un problema. Pero que no. Vamos a ver. Quiero unir esta vía. No, estas vías de aquí abajo. Esta con esta. Y estas de aquí abajo con esta. Pero claro. Estoy pillando bien. Vale, ahí. Vale, pero no me deja poner puente, no. No sé de qué. Cargarnos esto también. Y aquí vamos a hacer puente. A ver. Terraformación. Vale.
No sé por qué he hecho el puente, lo hice con carretera ancha. ¿Sería? ¿No? No. No tan ancha. Con esta. Esta sí. Vale. Vamos a ponerlo. Ahí. Es que aquí queda como para arriba. Y aquí queda para abajo. En realidad no quiero. Lo quiero horizontal, ni para arriba ni para abajo. A ver. Será por. Suele ser por el terreno. Sí. Es por eso, ¿eh? Una puntica del terreno, nada más, ¿eh? Espérate. Lo que mola del juego, estas cositas, el buscarte la vida para que todo cuadre. Vale, ahí queda un pelín para arriba, si me convence, pero bueno, me va a tener que valer. Vale, aquí voy a hacer un arco innecesario. Bueno, innecesario de momento, pero igual en el futuro sí. De aquí a aquí lo unimos. Vamos a unirlo con terreno. Vale. Y ahora lo mismo con el tren. Lo cual es que con el tren. No sé lo que voy a tener que hacer. No sé cómo lo hizo la otra vez, pero la otra vez me. Me decía, no me dijo lo de que no hay suficiente curvatura. Demasiada curvatura. Otra vez, tío. Vale. Igual, nada más. Tampoco hay que abusar de esto, pero yo creo por ahí. Puente todavía. Necesito un puente lo antes posible. Y necesito unir esto también. Vale, ahora sí, ¿no? Vale, tenemos puente y tenemos eso unido. No sé lo que voy a hacer, ¿eh? No tengo ni idea. Esto de momento. Esto barras. Ahí. Vale, lo que quiero hacer es. Tengo que unir la azul y otra que va a ser como la azul. Entonces tenemos que unirlo ahí adelante, como sea. Puede ser dando un rodeo. Vale. Vamos a ver, por aquí. Uf, es que esto está complicado, ¿eh? Pero. Es que este puente lo ideal sería que fuera más ancho o algo así. De hecho, igual lo podemos modificar.
Este me da igual, este es fácil de modificar. Vamos a hacerlo primero y luego ya. Primero la vía y luego lo demás. A ver, hasta aquí más o menos. Ahora por aquí. Al límite vamos, ¿eh? Las gaviotas, las... No, no son gaviotas, son cigüeñas, tú. Pensaba que eran gaviotas, pero no. Vale, y aquí... Vale, esto no sé hasta dónde lo voy a traer. Hasta ahí de momento. Lo ideal sería que se uniera por aquí. Eso sería lo ideal. Oh. Maravilloso. Vale. Lo tenemos. Lo medio tenemos. Ahí. Ahí tiene señal, vale. Me sirve. Y... De hecho, pondremos una aquí. Pondremos otra aquí. Y aquí. Y aquí. Pin. Pin. Ahí estás. Perfecto. Y nos cargamos esta vía entonces, que ya no vale para nada. Vale, y ahora pasa por donde yo quiero que pase. Esta ruta. La ventana de herramienta tiene que pasar obligatoriamente por terminal 1. Ahí estás. Y ahora ya cuadra todo. Vale. Nos quedaría la nueva ruta. Que es la morada. Que la voy a poner en terminal. En el otro terminal. En el terminal. Dos. Vale, a ver. Sí. Muy bien. Viene por aquí. Da vuelta, entra. Tiene su propio sitio. Todo perfecto. Vale, vamos a poner señales. Porque creo que faltan aquí algunas señales. Esto está aquí. Aquí. Ahí. Aquí y aquí. Vale. Espero que entre un tren aquí, porque si no. Si se pone alguno a esperar aquí, va a atascar un poco, pero bueno, si no, que esperen aquí atrás. Tampoco pasa nada. Vale. Vale, yo creo que de momento está perfecto.